Ah, arrancó. Le, que si quería mi control, porque si yo estaba echando vaina. Ya comenzó. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este macho. Jodido para el mono, ¿viste? Para el mono, ¿verdad? Porque te puede cambiar facilito. Ahí está jodido el mono, ¿verdad? Ojo, siento que Ricardo puede tener cierta ventaja porque tiene experiencia. No sé cuánto tiempo lleva Rom. No sé cuánto tiempo lleva Rom jugando. No sé qué macho para practicar. Pero no sé. No sé, chamo, es la primera vez que lo veo. Pero, coño, digo que hace cosas bien. Bueno, te voy a hacer un esto, pobre macha, y lo he hecho ya dos veces en 30 segundos. Dame Munio, ¿eh? Es verdad, es la Munio. Pero sí, siento que está pecando un poquito de no usar el escudo contra la banana y... Y bueno, este mapa es beneficio para el mono, ¿verdad? Creo. Honestamente no estoy muy claro de cuáles son los stitches que benefician al mono. Sé que por lo menos los stitches de Samus no lo va a sufrir tanto porque pasa con el barril por abajo, pero yo creo que es un stitch que le conviene a los dos, aunque me pongo a pensar, Samus no tiene tanto espacio para... No cargo suficiente el OP y pierde las tocas. ¿Tienes esta acá? Pero bueno, vamos a ver. ¿Ah? Rob. Es el clan de... Manupaga Jin. ¿Qué vaina es esa? Manupaga Jin es un grupo de chamos que entrena y lleva el nombre y creo que lo consiguió en un entrenamiento en la cumbre de Manupaga, ¿no? Claro. A donde está ese de Bay, ¡ah! Mis amigos de Wave. No, el doctor no es de Wave. No, pero... Y por todo sí, pero no tiene otro. Pero bueno, Y sí, bueno, pierde la segunda stock, pero yo creo que todavía sigue posible. ¿Sigue siendo posible esto? Posiblemente se está nervioso, ha jugado... Es la primera vez que viene, ¿no? O sea, a ver, creo que bueno, también otro problema de Ricardo como jugador es que cuando pierde una stock así se frustra mucho. Creo que debería calmarse, tal. Probablemente este bien, no sé si lo gane. ¡Uy! Aunque uy, lo veo... Ahí. Es para el otro lado. Caps contra Calmillo. Caps contra Calmillo. No le están queriendo las conversiones muy bien, pero no lo van a tomar esto. ¿Qué tal? Realmente aquí... Deacon no sufre quitando stocks así mucho. ¡Ay, qué bonito! Ah, no, muy bonito, muy bonito. Las conversiones de Ricardo son muy buenas con Deacon. Rima que le ha dedicado SS. Mucho a Voyan acá atrás. A labiar con bonitos, a ver esas conversiones. Voyan acá atrás. ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Ya va. Ese tema es curioso porque el... ¿Sabes qué? Estamos cuando le pega la banda, no es como que rebota. Es un timing exacto para agarrar. No es como todos los personajes del juego. Sí, eso está claro, sí. Es curioso. Ah, pero mira ya, están los dos con una stock. Prácticamente Ricardo se ha quitado, bueno, Máximo ha perdido esas stocks y ya está prácticamente bien. Bueno, sí, ya, bien. Bueno, ahora ya el mono se puso loco y se lo quieren montar encima. ¡No! ¡No! ¡Sarlat! ¡Vamos, Ricardo, vamos! ¡Sarlat! ¡Vamos! ¡Sarlat! Cuando jugué con Ricardo en el last stage, también casi hizo lo mismo. ¿Te das cuenta que las tres stocks las perdió él solo? Solamente seis más, chamo, porque no... Pero bueno, no lo digamos muy alto que el niño se pone triste. Se pone triste, mono triste. Mono triste. Sí, ve un brasileño por aquí y piensa que estoy diciendo mono es por el main, no por... No puede ser, ya va, es que estoy viendo una cosa que me está volviendo loco. El gato. Vamos a ver si sale por ahí. Se pone loco, se pone perico y se pone gorila. Un gato. Vamos a ver. No, pero yo estoy viendo que, o sea, Ricardo no está haciendo las cosas mal, solamente que se está quitando las stocks. Siento que... Puede que esté teniendo un problema con el control, pero él es muy popi y no le gusta decirlo. Porque él cree que van a decir que son excusas. Entonces, vamos a ver. Ok, Isaac Max 12 está descalificado. No, Isaac Max 12. ¡Oh, Isaac!
Yo creo que le iba a ganar el torneo, pero bueno, sí, nos dio chance. ¿Cómo te ves tú para tu torneo hoy? ¿Qué tal ves tu ron? Mira, está complicado, pero ahorita me toca Luigi, creo. ¿Luigi Martino? Luigi 6, ¿cierto? Luigi 6. Luigi 6, sí, sí, Luigi Martino. Yo veo la cara de Bunny como decepcionado. Este, me dice que sí. Y bueno. ¿Y si le gana a Luigi contra quién más? ¡Chuleta! Tengo que ver, Luigi. ¿Cuánta chuleta juegan acá? Mira, por favor, ten espacio porque el otro se nos están atravesando un poco. No sé si hay... Ringo. No vamos, si Ricardo, hay... vamos. Ok, vamos a ver el televisor. Brain. Chuleta. Facilito. Gánale ahí porque es contra mí. No. Va para arriba, oye. No, papi, yo hablo más tarde. Si le ganas a Brain. No. Si le ganas a Brain y ganas una más, va contra mí. No, papi, está aquí. Papi. Papi. No sirve, de estarla. Ah, ok. Yo estoy hablando en un rato. Un rato, no, marico, mira, ese rato. Mira, ya empezó esta partida y nosotros sí, aquí eso. Parlando. Sí, sí, hablando de otras cosas, el mono se pone loco, pues. ¿Viste lo que te mencioné antes de que este Samus usa mucho el Power Smash y. Sí. Es un tema de adaptarse. Y ya me di cuenta de otra cosa, usted la tiene. Es un fight de Ace. Ace, sí. Fíjate, ¿viste cómo ahora sí agarró el rebote? Sí. Me gusta con el ¿Por qué? No lo pongo en la plataforma. ¿Puedes mover el televisor? Sí, mi estimado tiene plataforma y... Es ansiedad. Sí, o bueno. Sea, es un modo que le gusta la tierra. Pero fíjate, ya ahorita está empezando a... con las conversiones. ¡Katana! No, vuelve el... Vuelve el condenado. Viene ron con bolas. Es un macho donde realmente a Deacon le conviene mucho saltar, porque... Las opciones de Samus no cubren un ángulo muy alto, a no ser que salga con Fer, pero claro, el Fer lo deja medio vendido, entonces puedes jugar. Ese Tether. Tether. Pero vamos a comparar el gatito. Ay, gatito, papá. Está jugando un poquito. No, te voy a hablar claro. Yo soy invitado en este stream, yo no sé cómo funcionan las cosas, yo no voy a activar ese gato si no se me explica cómo funciona. No, porque. Además, estamos en ronda 1, un gato a esta hora. Bueno, también hubo chip break, chamo, yo no sé. ¿Hubo chip break ahorita? Dos chip break en ronda 1. ¿Y este es esto? ¡Ah! Y no, el mono no cuenta. Te están llamando en Indy. Yo creo que este stage es mejor para Samus, ¿viste? ¿Ah? Yo creo que este stage es mucho mejor para Samus. ¿Tú crees? Sí. ¡Persia! ¡Mira, el gatito! Ay, Dios mío, que se viene el gato. ¡Oh! ¿Tristo, papá? ¿El gato? ¡Listo, papá! No, ¿estás viendo? Ajá. ¡Ah, facilito! Pero mira, Ricardo igual que menea la cabeza. No le gusta cómo está jugando. No. Está ahí como medio oxidado. Pero bueno, que te decía que Final me parece una stage que es mejor para Samu. Porque el tema de no tener plataforma implica que la persona o salta o está en el piso. Y ahí la bola, tú puedes medir cuando sale, baitearla, no sé qué. Si no están, vamos a descalificarlo. Bueno, ambos que confían en su personaje de hermano. Y, ey, no estamos actualizando el TCH. Ya va, eso fue. Vamos 1-1. Y vamos otra vez. ¿A Small? ¿Estamos en Small de nuevo? Error mío, muchachos, error mío, por favor, pasar. Mira el mono está buscando la banana. No le gusta ir en plataforma. Mira, siento que Roma aquí está teniendo un problema con no saber entrarle a Deacon. Porque es algo complicado, pero estamos a entrar. ¿Es bueno? ¿Para qué entras si tienes herramienta para cambiar? Claro, pero a punta de bola, Taipi, Deacon se te va a hacer. Es un rushdown. Va a haber algún momento que te va a entrar. Entonces, hay veces que va a entrar y va a fallar y tú tienes que entrar. Y ya. Una cosa que no hace Ron es el látigo de la ¿sabes? Sí, el ser. El ser es muy bueno. Es muy bueno. Pero hace también estoy viendo que Ron tiene un problema.
full cargando siempre el... El ¡ay! Fíjate, esa foto está ahí como... Está loco, está en le pegó la bola. El mono está loco. Ahí va, buscando la banana. No le está campeando, está buscando. Sí, campeando. No, Marisa está creo que campeando porque... Ah. ¡Ay! Bueno, un fumazo ahí para era, hacer el stock. Era salirse de tren, pero es mucho después. Ya jugaron Adam y Kimberly. Claro, porque no está cerrando más nada. No, pero es que se agarró muy rápido. 2-0 por Adam, ok. Ahí van los Lu, ahí van los compitos. Katana contra Jax. Ay, ¿sabes que también hay un factor que no se toma mucho en cuenta? Katana contra Jax. Nosotros los bueno, tenemos mayor experiencia afuera. Y aquí hay otro nivel, este, yo siento que la mayoría de Dragon nos falta es experiencia. Venía torneos que no, queda top 9, queda top 13, pero... ¡Salud, bola! Es cierto, ¿sabes que Dicón tiene control de los barriles cuando se le...? Yo no sabía. ¿Tú sabes en el marco? A mí me da decir que si Oki y lo pegan contra el 6 y me mata ese de la nada. ¡Qué enfermo! De verdad, menos mal que Ricardo... Todavía no tiene ese nivel de enfermedad. No, sí lo hace, dice. Ah, bueno, si me lo dice la chupeta, no me va a matar más. Ves, aquí Ricardo tiene una ventaja muy sólida. Muy buena. Por eso mismo, porque, mira. Lo que es bueno. Aproveche. ¿Cuánto? Ahí está. A dos horas. Ricardo está tomando las opciones que son más, un poquito más arriesgadas ahorita. No, y tiene un equipo de vuelta. Proclo contra Jumper. Proclo contra Jumper, juegan allá. Pero que era ahí. El que está libre allá. Ishka, el rey. Ay, Dios mío, pero está bailándole a este sapo. Sí, sí, sí. Está muniando, como es la palabra. Escucha a mi hijo gritar. Siento que Ricardo aquí en este caso debería jugar a forzar a que él tome una opción. Arriesgada no, desesperada para luego entrar bien. Aunque yo creo que se va a querer hacer el top y listo. Yeah, yeah. GG, 2-1 para Máximo. Para el mono. Mira cómo sonríe. ¿Qué más? 2-0 para mí.